La explicación es que en Francia, por limitado que fuera el gobierno de Vichy, por falta de Estado defensor, quedaba algo residual de los derechos de ciudadanía. En cambio, en Holanda, con la huida de la reina y del equipo gubernativo, quedó huérfano. Holanda fue un Estado destruido, donde establecieron un gran destructor de Estados, el nazi Seyss-Inquart, que había destruido ya Austria. Por eso este Congreso, este foro, pretendemos analizar los totalitarismos sin ninguna orejera, los totalitarismos de izquierda y de derecha, que han sembrado de muerte el mundo durante 12 años, en las llamadas tierras de sangre, que es Estonia, Letonia, Lituania, la parte oriental de Polonia, Bielorrusia y Ucrania, murieron por los dos totalitarismos, el soviético y el nacionalsocialismo, murieron 14 millones de personas. Pero no bajar de guerra, no, fueron asesinados vilmente. De ahí la importancia de reflexionar con los estados. Y habíamos pensado en el grupo de Visegrado, que son Polonia, Chequia, Eslovaquia y también Hungría, porque esa zona es la que más ha sufrido los dos totalitarismos. Primero el nazi, nacionalsocialista, pero después 40 años de totalitarismo soviético, como se encargan de recordar las víctimas. Entonces, de ahí esa importancia de poner el énfasis en ese detalle. Y por supuesto, nuestro proyecto quiere tener una ventana a Europa y otra ventana a América. ¿Y quién mejor que la figura de Alfonsín? Vamos a tener la suerte en estas jornadas de asistir a la conferencia que va a impartir el embajador de Argentina en España, don Ricardo Alfonsín, para la cual va a hablar de la transición argentina, conferencia para la cual está dotada por todo, por formación, por historia y por genética. Don Ricardo Alfonsín es hijo de don Raúl Alfonsín, el que tuvo el coraje de abordar la transición democrática después de las juntas militares, de la dictadura militar de Videla, de Viola, de Galtieri, etcétera, etcétera. Él puede darnos también una información clara de esas otras grandes víctimas, las víctimas del totalitarismo, en este caso golpista, militarista, antidemocrático.